que nos encontramos. ¿Y esta ropa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal, pero cuando hablo, hablo como cachetes. Ya sé qué es lo que voy a hacer. ¡Hey! ¡No es tan chiquito! ¡Cachetes! ¡Larín! ¡A comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Ahí voy, mami! ¡Ya vine, mami! ¡Qué raro que Larín Junior vino si él nunca hace caso! ¡A comer, amor! Este cachetes está muy raro. Como que huele un poco raro aquí. Voy a echar olor. ¡Ey! ¡Vengan a ver lo que está haciendo mi papá! ¡Quiero ver! ¡Te le quitaste el motor a la moto! ¡Ah! ¡Para ponérselo a la bicicleta de Larín! ¡Uno por los hijos hace lo que sea! ¿Qué pasó, pobre? ¡Ah! ¡Esos billetes son los que compraste por Amazon, ¿verdad? No andes diciendo eso, que no ves que está mi novia presente. Es que mi novia piensa que tengo dinero. Y en todos los dedos tenés anillos. Pues sí, te voy a mostrar algo muy interesante. Esta es una piedra de oro extraída de la mejor minería. Ah, esa piedra es la que vi que estabas pintando una mañana, ¿verdad? Ya me arruinaste todos mis planes. En esta vida nunca es bueno presumir lo que no tenemos. Ya va a comenzar la función. ¡No, hombre! ¡Eso es muy fácil! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Buenísimo! ¡No, hombre! ¡Eso con los ojos cerrados lo hago! Bueno, y si decís que es tan fácil, ¿por qué no lo vas a hacer vos? ¡Te voy a demostrar que sí puedo! ¡Mira! ¡Y yo con un monociclo! ¡Jugamos al avioncito! ¡Yo la hago! ¡Listo! ¡Ya la terminé! ¡Tocó línea! ¡Yo no tocaba línea! ¡Sí tocaste! ¡Que no! Si vas a estar así, mejor no juegues. Si no juego, ya no juega nadie. Hasta chiquita es enojada. ¡Ya corté el mango! ¡No puede ser! ¡Cayó el mango en la caca! ¡Ya sé! Lo voy a limpiar con unas hojitas y se lo voy a dar a Larín para que se lo coma. Más tarde. Larín, te traje este mango. ¡Gracias, Junior! Ahora que recuerdo, mi mamá dijo que quería comer mango. Mejor se lo voy a regalar a ella. Mamá, te traje este mango. Gracias, hijo. Ahora que recuerdo, Junior dijo que iba a ir a cortar mangos ahora en la mañana. Quizás no encontró. Mejor le voy a dar este mango a él. Junior, te traje este manguito. Gracias, mamá. ¡Sabe a caca! ¡Ay, qué helada está el agua! La princesa tiene frío. ¡Que yo tengo frío! Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno. ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¿Si aún no te ha quedado claro? ¡Más hielo! ¡Más hielo! ¡Para mí esto no es nada! ¡Que no es nada, te digo! ¡El frío! ¡El frío mental! ¡El frío mental! Bueno, se murió. ¡Armemos el árbol de Navidad! ¡Pero si hoy es noviembre! ¡Eso no importa! ¡Yo quiero armar el árbol! ¡Se pinchó! ¡Pongamos las luces! ¡Larín, tené cuidado! ¡Te puede agarrar la corriente! ¡Pongamos los adornos! ¡Listo! ¡Ya lo terminamos! ¡Le voy a hacer una broma con una mecha! ¡Deja de tirar esto! ¡Niños! ¿Y cuál es el desorden que tienen? Larín, deja de estar jugando en arena. Que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones. No, mamá, nada de eso va a pasar. Ya te dije, pues, ojalá y esa bolsa lleve en arena. Mucho, mucho más tarde. Larín, mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores por no hacerme caso. Mira, mira, mira. ¿Y cuánta arena va a salir de esa bolsa? Mira, y todavía esto no va a parar. Aquí voy a estar un gran rato. Esa bolsa parece que no tiene fin. Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto. Yo mejor voy a lavar ese chor, si no mi mamá sigue sacando arena y construye una casa. Mamá, tengo una gran sed. Ay, Larín, en la refri hay agua. No vayas a estar tomando coca como siempre. No, mamá, ya no tomo coca. Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua. ¿Ves que solo pensás en tomar coca y no agua? No, mamá, de seguro esa agua está embrujada. Esta es la real, esta sí. Según son las ganas de tomar coca, que has confundido el agua con una coca. No, mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca, voy a tomar agua del garrafón. Sí, ya mero lo vas a dejar, como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca.
qué momento el garrafón se convirtió en Coca-Cola? ¡Esto no me puede fallar! ¡Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera! ¡No puede ser! ¡Todo se transforma en Coca! ¿Está tu mamá? Sí, tío, está ahí adentro. Ah, ten, te traje esto para que juegues. ¡Gracias, tío! ¿Ya viniste? Sí. Entra, pero quítate los zapatos porque acabo de trapear. Mucho, mucho más tarde. Hijo, ¿y quién acaba de venir que están en sus zapatos ahí? ¡Mi tío! ¿Y quién te trajo ese juguete nuevo? ¡Mi tío! ¿Y a tu mamá qué le trajo? Yo creo que le trajo algo picante porque ya ratos le hace... Mamá, quiero cereal. Sí, hijo, ahorita te sirvo el cereal. ¿Y la leche? ¡Ahorita! Uy, de esa bolsa sale de todo. Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá. Mamá, se acabó el agua del garrafón. No te preocupes, hijo, aquí la voy a llenar yo. Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas. No te preocupes, hijo, aquí voy a regar yo las plantas. Mamá, no hay olor para el piso. Ay, hijo, no te preocupes, aquí tengo olor yo. Mamá, ya no hay gasolina para la podadora. No te preocupes, hijo, aquí tengo gasolina. Estos locos ya tienen un año de estar acá. ¡Ah, ya sé! Les voy a hacer una prueba. Voy a pintar una puerta en la pared y les voy a decir que el que salga queda libre. Si van a la puerta es porque aún no se han recuperado. ¡Ey! El primero que salga por esa puerta lo dejo libre. ¡De verdad! ¡Vamos! Al parecer no han cambiado nada. ¡Ah, pero aquel no se ha movido! Le voy a preguntar por qué no fue a abrir la puerta. Ey, Larín, ¿por qué no intentaste abrir la puerta y irte para tu casa? Por más que intenten aquellos locos, jamás van a poder abrir la puerta. ¿Por qué? Porque yo tengo las llaves. A mí me gusta comerme la cáscara de los bananos. ¡Qué rica, eh! Abuela, ¿me regalás la cáscara de tu banana? Toma, hijito. ¡Gracias, abuela! Larín y Alfredo, ¿juguemos escondelero? ¡Sí! ¡Yo lo busco! Yo me voy a esconder en el baño. ¡Y yo me escondo en el ropero! Amor, pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor, que el niño no está. Hoy vas a probar la furia de mi banana. Sí, pero ahí me guardan la cáscara. Ey, ¿qué estás haciendo? Haciendo un río para que nos bañemos. Este loco dice que está haciendo un río. Apártense, que ahí voy. Ey, loco, ¿y cómo está el agua? Ey, ustedes tírense más adelante, que aquí hay piedras. No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos. Voy a guardar uno. Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri. ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Yo no. Yo peor. Estos siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri. Ah, les voy a hacer una broma. Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas. Voy a guardar, vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas. Yo soy malo, muy malo soy yo. Hijo. ¿Sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué? Si no has visto mi reloj, te digo. No. Por cierto, qué ricas están estas cositas, ¿dónde las compraste? Mamá, me chuqué la camisa blanca. Espérame, hijo, me voy a poner los lentes. Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa, ¡ay, te ensuciaste toda la camisa blanca! Yo todavía te dije que no te la ensuciaras. Mamá, ahora es mi cumpleaños. ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí, hijo, solo me voy a poner los lentes. Eso no es ningún jugo, eso son bebidas alcohólicas. A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? Mamá, te presento a mi novia. ¡Qué alegría, hijo! Quiero ver bien a tu novia, me voy a poner los lentes. Hola, suegra. ¡Hijo! ¡Eso no es una mujer! Quien no pueda pronunciar bien a R, le disparo. ¡Tú! ¡Yo! ¡Sí, vos! ¡Decí verde! ¡Belde! ¡Ahora vos! ¡Decí verde! ¡Bedle! ¡Ahora te toca a vos! ¡Ay, no! Si no digo bien la palabra vente, me va a tocar igual que a los otros. ¡Decí verde! ¡Verde! ¡Ah, muy bien! Como que has aprendido la lección. ¡Sí, sí! Ahora, ¿cómo te llamas? ¡Ah! ¡Lobelto! Sabía que ella era muy poderosa, pero no tanto. ¡Sí, Larín! ¡Abuela! Mamá, ¿por qué te metes en nuestra pelea? En mis tiempos me castigabas por todo. Niños, ustedes fusiónense mientras yo la entretengo. ¡Sí, sí, abuela! ¡Fusión! ¡Sí, lograron fusionarse! Estás lenta, mamá. ¡Nadie toca a mi abuela! ¿Y cómo lograron fusionarse?
cuidado. Perdón, papá, es que me quiero ir a bañar al mar, no lo vuelvo a hacer. Mucho, mucho más tarde. Ahora que recuerdo, Larín ya no regresó del mar. ¡Larín! Yo te extrañaré. ¡Larín! 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 Los detalles. ¡Se lo llevó al mar! Las pequeñas mi cosas. ¡Mi pequeño Larín! Lo que parecía no importante. Todo por estar en ese maldito teléfono. Mamá, ¿me regalas agua? Sí, hijito, aquí está el agua. ¿Y yo aquí armando gran show? El que logre pasar este río lleno de cocodrilos gana $10,000. ¿Quiere participar usted, amigo? Yo no. ¿Y usted? Yo tampoco. ¿Y usted? Yo peor. ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos $10,000. Yo no quiero esos $10,000. Por haber sido usted el único valiente, le vamos a dar $20,000. Tampoco, no quiero $20,000. Última oferta, le vamos a dar $100,000. Que no quiero el dinero, le estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero es saber quién fue el cabrón que me aventó al río. Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán. Comienzo con usted, Cristian. Maestra, mi volcán para que haga erupción le echamos vinagre blanco. Y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa lo siguiente. Lo hizo muy bien, tiene un 8. ¡Sí! Ahora usted, Alfredo. Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción. Tiene un 4 por copión porque tenían que ser sustancias diferentes. Ahora va usted, Larín. Maestra, lo mío es diferente, es una combinación de carburo con agua. Y al ponerle juego, hace una explosión real. Impresionante, le voy a poner un 10 por efectos reales. ¡Sí! Hoy es el cumpleaños de Junior y después de trabajar le voy a ir a comprar un regalito. Aquí está su pago, señor. Muchas gracias, señor. Voy a agarrar 40 para la comida y 20 para el regalo de Junior. Aquí le voy a comprar el regalo a Junior. ¡Junior, feliz cumpleaños! ¡Te compré este regalo! ¿Y esto qué es? ¡Ropa usada! ¡A mí no me gusta la ropa usada! ¡Por eso en la escuela me hacen burla porque dicen que uso ropa usada! ¡Siempre valora el esfuerzo de tu padre! ¡Cuando se te seca la tarea! ¡Ayer me cayó un huracán y se me mojó la tarea! ¡Ahora que ya salió el sol, la voy a poner a secar! ¡Yo creo que de aquí a la una ya se me ha secado! ¿Y qué estás haciendo, Larín? ¡Secando la tarea, mamá! ¡Yo te dije que te llevaras la sombrilla! ¡Sí! ¡Listo! ¡Ya se secó, pero! ¡Ay no! ¡Siempre se arruinó! ¡Ya me voy para la escuela, mamá! ¿Y llevas la sombrilla? ¡Sí! ¡Vaya niños! ¡Les voy a revisar la tarea! ¡Larín trajo su tarea! ¡Sí! ¡Aquí está, maestra! ¿Y esto qué es? ¡Maestra! ¡Es que ayer se me mojó la tarea y hoy la sequé! ¡Pero pudo haberla hecho en otro cuaderno! ¡A dirección! ¡Porque voy a volver a llamar a su mamá! ¡Todo es de cartón! ¿Y esos zapatos de cartón para qué los estás haciendo si ni te los vas a poner? ¿Cómo? ¡Que no me los voy a poner! ¡Mira cómo me quedan, ve! ¡Súper bonitos y cómodos! ¡Aquí tengo mi teléfono de última generación! ¡Hecho de cartón! ¡Suscríbanse! ¡Sí, gente! ¡Suscríbanse! ¡He hecho mi Play 5 de cartón para jugar con mi tele de cartón! ¡Y hasta el mando hizo de cartón! ¡Es más! ¡En esta casa todo es de cartón! ¡Como las placas y mi gorrito! ¡Je! ¡Si así como va este, hasta el pajarito de tener de cartón! ¡Pobrecita mi abuela! ¡Ya no mira! ¡Ah! ¡La voy a llevar donde el doctor para que le haga un examen visual y así le compro unos lentes! Para poder comenzar con el examen visual, quítese los lentes y tápese un ojo. ¡Ahora dígame qué letra es esta! Una F. Al parecer estamos muy mal de la vista. ¿Y qué letra es esta? X. Pobre de mi abuela, está muy mala de la vista. Sí, estamos muy mal. ¿Y qué figura es esta? ¡Ah, no! ¡Viejita y pícara! ¡Amiga, ya vine a hacerte las uñas! ¡Sí, amiga, vamos! ¡Quiero que me hagas este diseño, amiga! ¡No, hombre, ya vino esa mujer a hacerle las uñas a mi mamá y se tardan años! ¿Y ella qué hace con ese viejito? No sé por qué siempre que le ponen las uñas se ponen a chismear. Ya es la una de la tarde y están más chismeando que haciéndose las uñas. Mamá, ya son las 10 de la noche y por estar chismeando no le han puesto las uñas. Se me va a dormir ya si no quiere que lo castigue. Sí, 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 mamá. Continuemos, amiga. ¿Qué pasó, cara de mugre? ¡Ay, estos niños! ¿Qué hiciste, Junior? ¡Rompiste la licuadora de mi mamá! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya sé qué hacer, déjamelo todo a mí. A ver, ¿qué pasó aquí? ¡Me rompieron mi licuadora! No, mamá, le rompimos la licuadora vieja porque le compramos esta licuadora nueva de última generación. Ah, bueno, si es así los perdono por esta vez. Aquí no hay nada, ¿quién fue el graciosito? ¡Ay, no! ¡Se va a golpear! ¡Ay, no! Mi mamá y mi abuela ya están viendo esa su novela. ¡Ya casi!
sí, papá, mi mamá y mi abuela están viendo la novela. Mamá, ya llevan como 3 horas viendo esa novela y esa mujer nunca se cae. Ay, no, mira, por tu culpa nos perdimos la mejor parte de la novela, la caída. ¿What? Mamá, Larín y Junior, ya casi es el día de las madres y tenemos que hacerle algo a su mamá. Yo ya le hice la decoración, ¿y ustedes? Y yo le mandé hacer este pastel para su día. Y yo ya le forré el regalo. ¡Felicidades, mamá! ¡Gracias! Yo sabía que ese dolor de parto iba a dar resultados algún día. Amor, y te hice este regalo. ¡Gracias, amor! ¡Mamá, te compré esto! ¡Gracias, Junior! ¿Pero qué será? ¿Qué será? Y yo te traje esto, mamá. ¡Gracias, Larín! Yo creo que esta es una cama. Voy a abrir este regalo. Quiero ver qué es. ¡Gracias, Junior! ¡Vamos, mamá! ¡Muerde el pastel! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Ya vine, amor! ¡Amor, te traje esto! ¡Gracias, amor! Amor, ¿y por qué tu hijo tiene esa cara? Ay, déjalo, que él siempre se pone así cuando estoy conociendo a alguien. ¡Qué salado está esto! Quizás el niño le echó sal a propósito. Bueno, voy a traer la camisa que dejé secando. ¿Ah? ¿Y esto? Uy, este niño me odia solo por ser novio de su mamá. Tomá, niño, te voy a regalar este juguete. ¡No quiero! ¿Y entonces qué querés? ¡Quiero que dejé a mi mamá en paz! Bueno, ni modo, mejor me voy. ¡Ay, no! ¡Ese niño me le quitó las llantas a la bicicleta! ¡Ahí va! ¡La Rulo! ¡Sí! ¿Qué quiere, Rula? ¿Quieres TikToker ahora o qué? Sí, de hecho me has fastidiado el vídeo. Dime, va, ¿qué quieres? Que escucha, que te tengo una sorpresa que vas a flipar en colores. ¡In colors, Rulos! ¿Soy por eso? A ver, va, dime. ¡Mira, mira, corre! ¡Sígueme! Vale, escúchame, Rulos, cierra los ojos. ¡Close the eyes! A ver, Rulas, no voy a cerrar los ojos. ¡Rulos, tronco! ¡Cierra los ojos! ¡Por favor! ¡No abras todavía los ojos, Rulos! ¡Que no! Vale, Rulos, a la de tres, abre los ojos. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ping! ¿Qué? ¿Está guapa o no está guapa? ¡Ahí va! ¡Está todo flama! ¡Eh, flipa! ¡Y no veas cómo tira! ¡Ding, ding, ding, ding! ¿Me das una vueltecita o qué? ¡Claro, tronca! ¡Sube, sube! ¡Ay, sí! Dale, dale aquí. ¡Uy, va! Cuando viene tu vecino a casa. Javier, cariño, deja un momento, que ha venido el vecinito nuevo a jugar un rato contigo. ¿Cómo que el vecinito nuevo? Sí, sí, mira, mira, ven, cariño, ven. Hola, soy el Cejas. Vale, venga, así que os quedáis aquí un rato jugando juntos, ¿vale? Venga, venga, pasarlo muy bien, ¿eh? Hola. ¿Cómo te llamas? ¿No? Yo soy el Cejas, chaval. ¡Qué nombre más raro! ¿Raro? Tú sí que eres raro, ¿no? Oye, chavalín, ¿tú fumas? No, yo solo no. Oye, ¿quieres jugar a este juego de castillos? Yo soy nivel 84 ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿El castillo? Sí. Muy bien, yo te voy a subir a nivel 85. Me voy a llevar para hacer unas partidas luego. Y no, no, pero lo vamos a jugar. No, pero... Sí. ¡Oye! ¿Pero y este niño dónde está? ¡Oye! ¿Estabas intentando robar el televisor de plasma de mi casa? ¿Qué dices, chaval? Que yo soy el técnico. Que he visto aquí una cosa que no estaba... O sea, que te falta una de las... Y lo estaba arreglando, ¿vale? Sí, claro. Yo creo que tú eres una mala influencia. ¿Cómo mala influencia, chaval? ¡Vamos a ver! ¡Qué broma! Cuando te tiras una flatulencia en clase... Oh, no, un pedo ahora no, por favor. Me lo van a escuchar todos. Mira, voy a toser y así no se dan cuenta. ¡Profe! ¡Javi ha estado 2 minutos tirándose un cuenco! ¡Eso es mentira! Javier, nos gustaría poder seguir respirando aire puro. ¿Podrías abandonar la clase? ¡Por favor! Niños de antes, en Halloween. ¡Hola, Gonza! ¡Menudo disfraz más chanchi! Ya ves, voy de hombre arácnido. ¿Y tú de qué vas disfrazado? Yo voy de hombre esqueleto. ¡Blum, blum, 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 blum! Oye, vamos a pedir caramelos a esta casa. ¡Vale! ¿Qué
tienes? ¡Grucotrato! ¡Pero qué disfraces más chulos! ¡Qué miedo dais! A ver, dejad que os dé unos pocos de caramelos. ¡Hala, venga! ¡Pasadlo muy bien, eh! ¡Muchísimas gracias, señora! ¡Happy Halloween! ¡Happy Halloween! Niños de ahora en Halloween. ¡Sí! A ver tú, vieja, o nos das caramelos o te enchufamos un huevazo. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pero bueno! ¡Vaya dos macarras! ¿Cómo? ¿Macarras? ¡Pues toma huevazo! ¡Zas! ¡Bien hecho, hermano! Cuando vas al baño en el colegio... Me estoy haciendo mucho pis. ¡Se me va a salir! ¡Se me va a salir! ¡Dios! Javier, ¿qué te ocurre? ¡Que me estoy haciendo pis! ¿Un poquito de silencio es posible? ¿Se puede saber qué haces? ¡Pis! ¡Pis! Javi, pues pide permisos para ir al baño. Pues sí. ¡Profe! Sí, dime, Arturo. Arturo, ¿qué haces? ¿Puedo asistir al baño? Sí, sí, vete al baño. ¡Pero que me hago pis! ¡Te fastidias! No. ¡De ninguna manera! ¡Vamos a ver! Javi, si tienes garantía del servicio, te esperas a que venga tu compañero. ¡Profe! ¡Arturo me estaba fileteando desde la puerta! A ver, Arturo y Javier, ¡vale ya! ¡Vale ya! ¡Uy, pero qué tontainas! ¡Profe, se ha escondido! Voy a por él, ¿eh? Javier, tú no vas a ninguna parte. ¡Pero que sí, profe, que a mí Arturo no me va a filetear, Javier! ¡Arturo! Cuando el profesor llega tarde a clase... Hola, segundo C. Disculpad por la tardanza, ¿eh? No te preocupes, profe. Es que he tenido revisión médica, análisis de sangres. Bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis? El profesor es tonto. Bueno, muy bien, ¿no? Qué gracioso, ¿no? Qué gracioso y qué impertinente, ¿no? Hasta que no salga el culpable de los hechos, no nos vamos... El profe, pero no es justo porque... ¡No, Lucía, no! No nos vamos al recreo. Y yo tengo aquí todo el tiempo del mundibris, así que venga... ¿Quién ha sido el culpable? ¿Quién? Yo no he sido. Cada 10 segundos que no salga el culpable, 5 minutos más sin recreo. ¿Podéis decirlo ya? Me quiero ir al recreo. Yo creo que ha sido Rulas. ¡La mía otro con aburrimiento! ¡Yo! ¡He sido yo, hermano! ¿Qué pasa? ¡Raúl! Muy bien, qué sorpresa. Venga, vamos fuera a hablar. Sí, hermano, tira para fuera, que a lo mejor hasta te enchufo. Raúl, ¿te parece normal el comportamiento que estás teniendo en este nuestro colegio? Vamos a ver, hermano, lo primero, yo no me llamo Raúl, ¿vale? ¡Rulas! ¿Eh? ¡Rulas! Bueno, Rulas te llamarán tus amiguetes. Yo no soy ningún amiguete tuyo, ¿eh? No lo soy. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Que te enchufe o qué? No, hombre, tampoco es para ponerse así, Raúl. ¡Rulas! ¡Que te enchufo! ¡Tranquilo! Cuando es el primer día de clase... ¡Muy buenos días! ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Javier o Francis para los amigos. Pero como soy vuestro nuevo profesor y me tenéis que respetar, me vais a llamar Don Francisco. Y aquí se van a acabar las tonterías ya. Pues yo le voy a llamar Francis. Bien, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer para conocernos un poquito más y empezar mejor el curso, poner unos curruscos de papel como este, ¿vale? Veis que pone aquí Don Francisco. Bueno, pues cada uno con su nombre, el que tengáis, te voy a poner así, sobre la mesa, para que yo pueda ver cómo os llamáis, porque yo no soy adivino. Profe, mi rotulador no pinta. ¿Qué? Vamos a ver, pelo cebolla, cómprate un rotulador que pinte bien. Don Francisco, creo que no deberías meterte con el pelo del alumnado. Esta niña tan fea y tan impertinente, ¿quién es? Ah, mira, lo pone en el cartel. Paula, Paulita, fuera de la clase. La primera expulsada del año. ¡Arrea! Cuando te dan las notas en las películas... ¡Hola, mamá! ¡Hola, cariño! Mira, ya me han dado las notas finales del curso. ¿En serio? ¡Ay, qué ilusión! Deja que las vea. Por supuesto, toma. A ver. Pero bueno, Anthony, ¡qué notas más buenas! Bueno, como te prometí, he aprobado todo con sobresalientes. Mira, como recompensación, tu padre y yo te hemos hecho un pequeño regalito. ¿En serio me has comprado el coche, mamá? Sí, cariño, sí. No me lo puedo creer. ¡Qué feliz soy, mamá! ¡Te quiero! Cuando te dan las notas en la vida real...
Hola. ¿Qué? Nada, nada, que a ver cómo te explico esto. Dando las notas, ¿no? Sí. Dame las notas. A ver, espera, tampoco vayas tan rápido, espera. ¡Javier! ¡Las notas! Vale, toma, toma. Vamos a ver. Que nada, que voy a ducharme y eso, ¿vale? Luego ya cuando las veas me dices, ¿sí? ¡Javier, aquí! Matemáticas, suspenso. Lengua, suspenso. Historia, suspenso. Ah, mira, educación física se ha aprobado. Con un 6, cariño, muy bien. Ah, sí, bueno, es que mira cómo salto. Es mi asignatura favorita. Tu asignatura favorita, ¿no? ¿Sabes cuál es mi asignatura favorita, Javier? ¡Esta! Cuando no tienes internet en casa, a Pepa le encanta saltar en los charcos. ¡Mamá, se me ha parado el capítulo de Peppa Pig! Sí, 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 está bien de estropear el internet. Espera, que me llamaron técnicos. Javier, ya está aquí el técnico. ¡Vete a abrir la puerta! ¡Voy, voy! ¿Se te ha roto, Wifi? Sí, pasa, pasa. Qué siniestro el técnico. Wifi. Ya está el técnico arreglando el internet en el salón, ¿vale? Javier, pero ¿cómo dejas al técnico ahí solo? ¡Que no le conocemos de nada! ¡Vete a vigilarle, hombre! Vale. No entiendo por qué no funciona. ¡Oye! Niño, déjame trabajar. Si quieres te puedo dar un poco más de luz para que veas mejor. ¡No, no toques nada! Escucha, hermana, ¿te rentaría venirte a cenar un día conmigo o qué? Vale. ¿En serio? ¡Vamos! Escucha, pues dime un día para quedar y eso. A mí me da igual, elige tú, Cari. Pues no sé, tronca, ¿el lunes? No, es que el lunes tengo que hacerme las uñas con Jessica. Ah, con la Jessica, ¿no? Pues el martes. Ay, martes tampoco, es que he quedado con Jennifer para ir a la pelu. Ah, la pelu. Pues tronca, el miércoles. Imposible, he quedado con la Julie para ir al shopping. Ah, el shopping. Pues no sé, tronca, dime tú un día, macho. ¿Nulos? ¿El sábado? Sí, sí, el sábado está de locos. Adiós, guapo, el sábado te veo. Niños de antes, desayunando. Buenos días, mamá. Hola, cariño. ¿Puedo desayunar un poco, porfa? Claro, mi vida, mira, ya tienes todo preparadito, ¿vale? Colacaíto, zumito y cereales. ¡Qué rico! Muchísimas gracias por estos alimentos, mami. Au. De nada, cariño. Ahí va, la caja de los cereales tiene juegos por detrás. Mi niño, ¿cómo juega con la cajetilla de los cereales? Niños de ahora, desayunando. ¡Buen día por la mañana, family! Tú, mamá, escúchame, ¿me haces el desayuno ya? ¿Sabes lo que te quiere decir? Carlos, ¿te puedes saber qué haces con la cachimba a las 8 de la mañana? Tú, mamá, jurado que no me rayes más, tía. ¿Me quieres poner ya los cereales with milk? Cereales con leche para los que no saben inglés como tú. ¡Oh! Vale. Lo tienes ahí preparado desde hace una hora, Carlos. ¿Qué? ¿Pero esto qué es, tronda? ¿Otra vez plátano? ¿Pero qué mierda es esta? Carlos, ¿me has lanzado la banana? No, mamá, tronco, que estás todos los días con los platanitos, tronca. Estoy harto ya, joder. 5 maneras de robar en la calle. Punto número 1. Cuando veáis una vieja... Ay. ¿Qué he hecho mal? Cuando vas a un restaurante con tu hermano... ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! Vale. ¡Ya está! ¡Camarero! Sí. Disculpad. ¡Ay, que te matas, cielo! Sí. ¿Qué vais a querer? Yo voy a querer una ración de espaguetis. Yo también. ¿Tú también? Sí. 2. ¿Tomate? Que si queréis tomate con los espagosos. Espaguetis. Ah, sí. Vale, pues enseguida le traemos todo, ¿vale? Muchísimas gracias. No tarda nada, ¿eh? A ver, perdón, ¿eh? Que me han dicho desde cocina que solo queda una ración de espaguetis con tomate. Así que os toca pelearos. Ah, pues para mí. No, porque yo lo he pedido antes. Ya, pero yo lo he pensado antes. Ya, yo lo he soñado antes. Bueno, pues pedís uno para compartir y ya está. Bueno, vale. Venga, perfecto. Venga por los espaguetis con tomate. Aquí os traigo los espaguetis.
¡Dámelo! ¡Macarrón! ¡Dámelo! ¿Podéis estaros quietos con los macarrones? Vale, de aquí para allá es mío. De aquí para allá es mío. No, no, pero esta parte es más grande que esta, ¿sabes? Vale, pero es que esta parte es la mía y no la tuya. Pero a esta no quiero que sea la mía. Madre mía, qué vergüenza, por favor. Niños de antes, en educación física. A ver, por favor, tercero B, vamos a calentar con tres vueltas al campo, vale, venga, por favor. Vale, Paul, Paul, corre, que te eche una carrera. Ay, sí, vale, vale. Espera, que voy a poner el cronómetro. ¡Corre! Tengo casi cuatro añitos, crezco muy despacio. Venga, vale, ahora vamos a hacer los equipos, vale, tenéis aquí los petos. Equipo amarillo y equipo naranja. Profe, mi peto huele a sudores. Ay, espera, Javi. Voy, Javi, voy. Sí. ¡Ay! ¡Ay, que me has dado en el ojo! Niños de ahora, en educación física. A ver, por favor, vamos a calentar corriendo con tres vueltas al campo, ¿vale? Sí, tres tiritos a la cachimba. Ese es mi calito. Venga, va. Uno, dos. Carlitos, ¿podemos guardar la cachimba en clase, por favor? ¿Eh? ¿Pero tú qué quieres, que te enchufe con la cachimba o qué? Mira, Carlitos, no me hagas enfadar y ponte a correr, ¿vale? Te vas a poner a correr tú, pero alpargata. Ah, muy bien, te acabas de ganar un parte de amonestación. ¿Cómo? ¿De amonestación? Tú, Jonah, pilla un par de piedras, te vas a enterar ahora. ¿Qué? ¿Qué? Niños de antes, en Nochevieja. Mamá, quedan 2 minutos y 37 segundos para las campanadas. Ay, mi niño, qué ilusión, ¿eh? ¿Has preparado tus uvitas? Sí, las tengo aquí preparadas ya. ¡Qué ilusión! Pues venga, corre, que ya empieza. Una. Vaya. 11. Y 12. ¡Feliz año! ¡Yupi! ¡Woo! ¡Qué bonito! ¡Qué feliz estoy por la entrada de este año nuevo! Voy a cumplir todos mis propósitos y a sacar un montón de buenas notas en el colegio. ¡Se me ha roto el colgante! Niños de ahora, en Nochevieja. ¡Joder, tronco! ¡Menudo tostón de noche, colega! Carlos, o te comen las uvas o esta noche no vas a ningún sitio, ya te lo digo, ¿eh? Mamá, ¿pero tú flipas o qué, tronco? ¿Pero cómo voy a comer esto, hermana? ¡Que sabe a culo, tronco! Además, todo el calor con el floripondio este que me has puesto, que me pica todo el cuello, joder. ¡Carlos, te puedes comer, por favor, aunque sea una mísera uva! He estado toda la mañana ahí, raca, 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 pelándola por ti. Joder, qué plasta, hermano. Que sí, venga, que sí, que me las como. Madre mía, tronco. 10. Venga, 10. 11. 11. Y 12. ¡Feliz año! Y 12, venga, bien. ¡Feliz año, venga! Tú, Rulita, yo voy tirando ya para el discoteque, ¿vale? Que esta noche se lía parda, hermanito. Jurado. Cuando te pillan pasando notitas en clase... Nacho, toma, dáselo a Paula, porfa. Vale, vale, gracias. Paula, ¿qué? Toma, de parte de Javier. ¡Profe! ¡Paula y Javier se están pasando notitas! ¡Santi, pero no te chives, tío! Paula y Javier, ¿se puede saber qué hacéis pasando notitas en clase? No, no, yo no he hecho nada, ¿eh? No, Paula, me da igual. Dame la notita que la vamos a leer aquí en alto. No, en alto no, por favor. Uy, sí, sí, en alto sí. Así nos enteramos todos. Así que, por favor, Paula García Truñeiro, dame el notorio. Joder, pero es que yo no he hecho nada. Vamos a ver. Hola, Paula. Paula con tilde. Muy bien, Javier. Hola, Paula. Soy Javier. Y te quería decir que desde hace un tiempo me gustas. Y quiero que seamos novios. ¿Perdona? ¡Dale ahí, Javi! ¿Y? ¡Que se besen! 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 ¡Callaos! En este momento, nadie es más intenso y más cansón que yo, queriendo tomarme fotos a toda hora. Claramente, él no soy yo, pero el outfit está lindo. Y yo dije, soy copión,
así que vamos a copiarlo. Mira, tengo este cargo negro. Empezando está súper largo, pero eso se dobla. Segundamente, una chaqueta así como negra y un saquito por debajo. El outfit todo negro no me convence, pero yo tengo este saquito blanco. Entonces yo creo que en lugar del saco negro, me voy a colocar este blanco. Y ya encima la chaqueta. Yo tengo estas dos opciones, pero creo que me voy a ir por esta, porque esta es como más elegante. Tenemos un problema con los zapatos, porque miren los zapatos de él y miren los míos. O sea, son casi los mismos. O no, o son los mismos. Pero yo soy enano, yo soy súper chiquito. Entonces me voy a tener que poner estos. Porque si me pongo los bajitos, tendría que remangarlo como hasta esta parte de acá. Y pues, marica, bebé, daña como el bolsillo. Por último, los audífonos y ya. Y así quedó el outfit completo. Apenas estamos buscando spots y yo quiero como algo así, como más naturalcito, como un cafecito. Aquí intentamos como sacar las fotos, pero no me gustaron tanto, entonces fuimos a un segundo lugar y marica, ya se estaba haciendo de noche, como cosa rara, yo llegando tarde a todo lado. Pero creo que quedaron lindas, entonces vayan a darle like en mi Insta. Get ready with me mientras te cuento cómo se me cayó todo el cabello. Todo el cabello se me cayó y quedé calvo. No es mentira, o sea, este soy yo. Y así como se me cayó este pedacito, se me cayó todo. Como pueden ver, mi cabello es negro, o sea, mi cabello es muy oscuro. Y yo dije, pues un cambio de look, me lo quiero pintar rubio. Uno es bobo, uno es inexperto. Entonces yo no fui a una peluquería, un amigo vino a la casa y me lo pintó así. Y así duré como 2 meses. Me creció la raíz, entonces yo dije, pues hay que retocarlo. La inteligencia me persigue y yo le huyo a la inteligencia. Entonces dije, experimentemos, ya no quiero ese rubio, quiero este, uno que es casi blanco. Compré los tintes, se empezó el proceso y marica, ese rubio tirando a blanco, ¿vos querés ver cómo quedó? Quedó todo menos rubio. Decime qué color es ese. Yo me acuerdo que eso había como verde, amarillo, azul, se veía morado, gris. Y ahí voy yo de bobo, de pendeje, de estúpido. Es que cómo quito ese poco de colores, decolorándolo otra vez. Obviamente ni que el pelo fuera de metal, marica, se quebró, se dañó. Yo me acuerdo que yo me hacía así y salía pelo por todo lado. Yo parecía un perrito mudando pelo. O sea, eso era yo. Y por eso fue que de un momento a otro me vieron que empecé a utilizar gorras de nuevo. Y hasta ahorita sigo utilizando gorra porque igual no está del largo que quiero. Les mostraría fotos de cómo quedé exactamente, pero por ejemplo aquí ya habían pasado 2 meses y ya me había crecido el pelo. Parezco al de Stranger Things. Y ya fin. Anda, seguime en Insta, seguime. Acompáñame a empacar los regalos de Navidad. El primer regalo era para mi hermana mayor y yo dije, ¿qué se le puede dar a una señora casada con hijos? Claramente un bolso, o sea, las señoras aman los bolsos. Esto me lo entregaron empacado súper lindo, pero yo lo saqué para chismearles a ustedes. Segundo regalo, mi hermana menor, la otaku. ¿Qué se le puede dar a una joven depresiva y otaku? O sea, a todos les gustan los zapatos. Y estos están muy lindos. Yo le pregunté a ella como, ay, ¿qué zapatos te gustan a ti? Así, como de casualidad. Tercer regalo, mi prima. ¿Qué se le puede dar a una adulta responsable? Una pijama. O sea, ¿qué mejor regalo? Que te den algo para que cuando llegues a la casa puedas descansar bien. Y unas pantuflas súper lindas, la verdad a mí me encantaron. Se ve tan cómoda que yo estaba pensando seriamente en dejármela para mí. Y cuarto regalo, yo. Pues yo también me tengo que dar un regalo de mí para mí. Cuando estaba comprando los del otaku vi estos y yo dije, ¿y si me autorregalo? Lo que no sé es cómo voy a envolver esta vaina acá. Esto obviamente lo van a ver como un día después para no arruinar la sorpresa. Y ya fin, te quiero mucho. Porque muchos lo pidieron y a mí me gusta complacerlos. Hoy vamos a pintar con luces LED. ¡Ay! ¿Qué es esto tan nostálgico, por Dios? No me vayan a juzgar, pero yo acomodé las luces donde mejor pude. Mi sueño siempre fue tener una hada. Entonces vamos a pintar a Tinkerbell. Iniciemos con el amarillito, que es el pelo. ¡Ay, no! Bueno, a mí nunca se me va a olvidar que el amarillito era como el que se viera más clarito. Está entre estos dos, pero miren, este casi no se ve, entonces yo creo que es este. Luego, el verde del vestido. No, pues aquí yo elijo cualquiera porque, pues, no, ninguno tiene cara de verde, o sea, como que por intuición. No creo que la embarré, o sea, este no es, pero pues ya que. Ahora el color de la piel que, ay, pues tiene que ser uno clarito, yo creo que se debe ver clarito. Ya le pinté las alitas, entonces, ay, marica. Ay, no, qué triste. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo pensé que mi regreso iba a ser como, wow, David, parece como si no hubieras dejado de hacer eso porque quedó genial. Explícame vos esto. Creo que cree como un demonio o algo parecido. ¡Ay, me faltó el ala! Les voy a mostrar algo que yo no tengo ni idea de dónde salió, pero ¡es plata! Y también tengo moneditas. Vivo con la incertidumbre de que probablemente yo le robe a las personas sin querer y la plata resulta en mi casa. ¿Por qué? Porque yo un día decidí como que utilizar tarjetas y a mí se me olvidó que la plata en físico existía. Yo todo lo pago con tarjetas. Y si todo lo pago con tarjetas, no tengo por qué tener plata en físico. Y esa plata se multiplica, o sea, cada vez hay más y hay más. Este tarrito empezó como con 3 moneditas. ¡Ay, marica, ya está llena!
y en mi casa resultan monedas y yo no sé de dónde salen esas monedas. A veces estoy como que arreglando ropa y le meto la mano en un bolsillo y ¡puf! Y hay billetes. Y por allá sale otro billete. No me estoy quejando. Probablemente sea un duende que en mi casa deja plata. Pero bebé, dímelo. Porque yo no puedo dormir pensando que tengo una doble personalidad que está robándole plata a gente. ¿Se acuerdan de mi Urona Sky? Lamento decirles que se... Mentira. El que se va a morir es otro porque llevo una hora tratando de agarrarla. Entonces acompáñenme a atraparla. ¡Ay, mar! ¡Ven! ¡Venga! ¡Ay, puta! ¡Venga! ¡No! ¡Ay! Algún día vas a salir de allá y te voy a atrapar. Es que ya sos diosa, ella me observa cuidadosamente. Venga. ¿Para dónde te vas a ir? ¿Para dónde te vas a ir? ¡No! ¡No, no, no! Casi se me vuela otra vez, pero la agarré. Entonces acá se las presento para los que no la conocen. Ella es una urona, se llama Sky. Está muy feliz. Yo estoy muy feliz. Y ya listo. ¿Han visto esas personas que son bien mamonas y bien resabidas para la comida? Bueno, me presento. Así que vamos a ver cuál es mi comida favorita colombiana. ¿Patacón o empanadas? ¡Ay, juepucha! ¿Por qué me ponen esto así? ¡No! ¡Yo no puedo elegir esto! ¡Patacón! ¡Ay, con el don! ¡Ay, marica, pero yo amo la empanada! Caldo de costilla, la morcilla. Bebé, la morcilla, yo no sé a quién un día se le ocurrió coger una tripa y rellenarla. Y eso es como con sangre. ¡Qué enfermo! Un día dijo, ¡ay, hagamos de esto comida! ¡Gas! Caldo de costilla. ¿Frijoles antioqueños o ajiacos? No he probado mucho el ajiaco, pero los frijoles me encantan. Bueno, los frijoles de mi abuela no son antioqueños, pero como que... ¿Arepa de choclo o sudado de pollo? Sudado de pollo, porque la arepita de choclo, con el perdón de la gente choclense, no me gusta mucho. ¿Plátano asado con queso o buñuelo? Manchos, pues es que un buñuelito en la mañanetica para desayunar. Pero en la tardecita un platanito asado con queso. Platanito, me quedo con el platanito. ¿Mondongo o changua? ¡Gas! ¡Gas! ¿Por qué me colocan a elegir entre esta mondongo? O sea, el mondongo es como un... Y la changua es como... Con el perdón de los rolos. La changua es rola, ¿no? Ay, no, prefiero la changua. El mondongo, no. Perdóname. ¿Fritanga o lechona? Yo amo la fritanga. Me gusta la fritanga. Soy feliz con la fritanga. ¿Bandeja paisa o sancocho? Uy, no, marica, pero este filtro me... Uy, me odia. ¿Cómo me va a poner a elegir estas cosas? Entonces, el sancochito, porque me gusta mucho el sancocho. ¿Caldo de costilla o patacón? No, el pataconcito. Uy, un pataconcito con ahogado. ¿Suda de pollo o frijoles? Frijolitos. ¿Es plátano asado? ¿Fritanga o sancocho? No, un sancochito. Yo amo el sancocho, me encanta el sancocho. Viviría por el sancocho. Ahí se va a acabar el tiempo. ¿Patacones o frijoles? Patacones. ¿Sancocho o queso asado? Sancocho. Sancocho. Yo el más sancochero del mundo. Hoy le quiero hacer una broma a mi hermana con su nuevo celular. Hace unos días me mandó plata para que yo le comprara un celular por internet porque ella no tiene tarjeta. Lo que ella no sabe es que quiero hacerla pensar de que la estafaron. Quiero utilizar este celular que está destrozadísimo y enviárselo en lugar de él. Pues que el que ella compró y además en una caja que ni siquiera es la de él. Es mi hermana mayor, entonces ella no sabe hacer como compras por internet y le da miedo que la roben. Pero vos siempre me pide el favor a mí, entonces estoy seguro que se la va a creer. La verdad, hasta yo me la creería. O sea, ponerle que compré algo por internet y me llega esto. No, marica, me muero. Para que fuera así como más creíble, ella no sabe que el que vendió el celular me lo envió primero a mí y yo se lo voy a enviar a ella. Ella piensa que el que lo vende se lo envía directamente a ella. Yo pienso todo, papi. Ahora solo queda envolverlo y enviarlo. Like para la segunda parte. ¡Ay, la bella durmiente! ¿Cómo la voy a despertar? Para despertar, besar aquí. ¿En la pierna? No, pelotudo, en la boca. Ay, pero no me quedó claro cómo besarla. Con un beso de amor soñó y... Ah, entonces ya sé lo que tengo que hacer. ¡Oh!
sos, pelotuda? Me tiraste en el ojo, estúpido. ¡Te despertaste! Hola, amigo, ¿cómo andás? ¿Qué te pasó? Ay, me quebré. Me caí el otro pero día. Pero eso no es papel higiénico. ¿Cómo va a ser papel higiénico? Y mañana nos vamos a juntar con mis tíos porque te dije que mi tía Shakira, ¿no? A ver, llámala. ¿Que la llamo? Ah, bueno. No sé si va a atender, ¿viste? Porque está muy ocupada facturando. ¡Ay, ahí está! ¡Hola, tía! ¡Hola! ¡Ay, amigo, me olvidé de contarte! Mañana voy a Italia. ¿A qué parte de Italia? ¿A París? Ahí no sabes, mi tío me compró un nuevo celular. Porque él es millonario, ¿viste? Él trabaja en Facebook. Es dueño de Facebook. Pero ese no es Mark Zuckerberg. No, Max Zuckerberg, ¿no? Ay, para, me duele mucho la panza. Es que estoy embarazado. Son los tacos que te comiste. Es que yo tengo un carro de 1,000,000 pesos, ¿eh? Carísimo. ¿Es este? ¿Te gusta? Se lo presto a muchas personas, Talín. Oh, gracias. Hola, ¿crees que me puedo sacar una foto? Hola, mi amor. Sí, obvio, vení. A ver. No, pero para mí. O sea, que si me sacas una foto a mí. Bueno, vamos a ver películas de terror, de comedia o de ciencia ficción. ¿Qué te gusta más? Bueno, dale, ¿qué vemos? ¿Shrek o Minions? No, veamos otra, dale. ¡Ay, esta es buenísima! ¿La querés ver? ¡Matilda, boludo! ¡Matilda, yo la veía cuando era chiquito! Mira esta, es de Paranormal Investigator. Muy buena. ¡Feliz cumpleaños! Ay, boludo, no hacía falta. ¿Qué me compraste? ¿Cómo se abre? ¡Ah! Parece Chucky. ¿Cómo realizar un exorcismo? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! Nada. ¿Me alcanzas el vaso que está ahí? Que tengo que hacer. Gracias. Oye, ¿y Chucky? De puta casa, me la ve la puta que le parió. ¡Ay, Daniel, dónde está el muñeco! ¡Ay, acá está! Mirá, vení. Está cagando. Hola. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Te estoy jodiendo, boludo. Uy, boludo, te manchaste. ¿Qué tengo? Chincho poroto. Siento que el arroz estaba bueno, pero. ¡Ay, boludo, que eres un bicho! Ay, no te muevas. Quítamelo. Cuando me las hacen a mí. Cuidado que te caes. ¡Ay, boludo! Mati, perdón. No, a mí no me hables. Mati. A mí no me. Se raja de acá. Mira, ¿te gusta? ¿Sí? Es un sol. Está lindo, ¿no? Ay, mira, hizo una florcita. Qué tierno. ¿Te gusta mi barco? Mira, ¿te gusta? Es plancton, le voy esponja. Yo hice una maceta. Está linda. ¿Vos tomaste clases? Uno, azul. No juego más. No, yo no juego más. ¡Todo te tiene que salir bien! ¡Todo te tiene que salir bien! Pisaste basura. ¿Pero vas a llevar tantos? ¿Pero vas a llevar tantos? Agarra, déjate joder. ¿Pero qué haces? A eso no se le pone catsu. Me importa un bledo. Me tiene harto esa mina. Todo el tiempo retándome, haciéndome. ¿A los cacahuates? ¡Qué asco, Matías! ¿Qué tiene? ¡Ay, pero qué pasó! ¡Nada que hecho! Hoy despedimos a Tomisito, Tomatito. Mira, Mati, ese es un museo. ¡Ese es un museo! ¡Ay, vamos, vamos! Tiene la pelota al aire. ¿Quién tiene más culo, yo o él? Ese es un teléfono. Ah, como el iPhone 15, moderno. Yo. Parece un pedazo de caca. Che, yo debería estar acá si soy una obra de arte. ¿Pero qué hiciste? Vamos, rajemos de acá, rajemos de acá. Ay, pero hasta el cuadro tiene más vida amorosa que yo. Ay, qué linda escultura. Ay, qué emoción, me encantó. Vamos a otra. Ay, boludo, no quiero subirme, por favor. Ay, tengo hambre. Ay, tengo sed. Ay, me empapó los... No. ¿El jardinero que contraté dónde está? Don Matías, ¿qué hace aquí? ¿No debería estar trabajando? Ay, pará, flaco, relájate, que se me hincharon los pies. Don Matías, ¿qué estás haciendo? ¡Me está meando el patio! Pero dijiste que te regue la planta. Don Matías, por favor, me recoge todas las flores. Obvio, ¿cómo no, patrón? Ya lo hago. Pero don Matías, ¿qué está haciendo con mi árbol? Pero dijiste que te recoge la flor en esta. Bueno, don Matías, póngame este veneno para las hormigas que me comen las plantas. Ajá, dale, patrón. Ah, y me haces un café.
Ah, bueno, dale. Con todo azúcar. Sí, dale, dale, hincha los huevos. Ay, como que este café tiene un sabor raro. Patrón, ¿quiere que le haga un pozo para enterrarlo? No, no se puede pasar a mi castillo, ¿eh? ¿Qué castillo, Matías? Tienes 20 años. Cállate, pelotudo. Uno, dos, ay, no puedo más. Tres, cuatro, cinco. Bueno, vamos como una Big Mac. Bueno, dale, tira que te atajo, tira que te atajo. Pero no hay pelota. Acá tengo dos. ¿No estás un poco grande para jugar en la plaza? Grande tenés ese grano que te salió en la cara. Es como los parques de Disney. Ay, no, 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 me agarro un calambre, Violeta. Violeta, me agarro un calambre. Violeta, ayúdame, por favor. Bro, ¿qué has puesto? ¿Qué no estás viendo, bro? Es mi disfraz para Halloween. Pero es para bebé, no es para ti. ¿Qué? ¿Para bebés? No, bro, mira. Es un dinosaurio, me veo bien tenebroso, ¿verdad que sí? No, bro, es para bebés y ni espantas a nadie. De hecho, te ves ridículo. ¿Qué ridículo? No, bro, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú estás celoso porque yo con esto sí doy miedo. Con eso no das miedo. No espantas a nadie, pinche loco. ¡Hora, hora! ¿Tienes algún problema o qué? Te advierto que yo sé habilidades de Kung Fu y de Karate. Mira, te presento a Rompe y Caras. ¡Rompe Caras! ¡Órale, déjese venir! ¡Amá! ¡No, hombre, bro! Me acabo de comprar un gimnasio VIP bien lujoso, carnal. ¿Qué, bro? ¿Y dónde está? ¡Es este, bro! ¡Mira! ¿Qué? Son aparatos muy modernos, carnal. ¡Mira! ¡Es pura alta tecnología! Y viene con unas pesas bien pesadas, carnal. ¡Mira! ¿Qué? Bro, pero aparte eso está todo viejo. Ya ni sirve. Y esas pesas no pesan. ¿Qué? Bro, ¿sabes qué? Olvídalo. Déjame hacer ejercicio. ¿Qué? ¡Aparte si no haces ejercicio, pinche loco! ¿Qué, bro? ¿Qué tienes, bro? ¡Ah, bro! ¿Qué? Lo que pasa es que ya tengo novia, bro. ¡Neta, bro! A ver, bro, sí, carnal, mira. ¿Tienes algo de mira, foto? Mira, carnal, es ella, carnal, mira. ¡Ah, no mames, bro! ¡Está bien guapa! ¡Está hermosa, carnal! Sí, bro, ¡está hermosa, carnal! Bro, háblale, bro. Háblale. Pues, es tu novia, no, háblale. No, ¿qué? No, bro, espérate, no. ¿Por qué, bro? Oh, lo que pasa es que todavía no sabe, carnal. O sea, sí somos novios, pero ella todavía no sabe. O sea, nomás sé yo. Ajas, ¿cómo, bro? Y no les vayas a decir, carnal, porque después mis suegros me golpean. ¿Qué? Murió a tu loco. ¿Qué, bro? ¿Qué llevas ahí? ¡Ah, bro! Esto es un baúl del tesoro, carnal. Y lo que contiene adentro es algo muy valioso. ¿Qué? ¡Oh! ¿Quieres ver lo que contiene? ¿Qué? Sí, bro, sí. Suéltate con un 50. ¿Qué? ¿Un 50 no vas por ver? Simón. Sí, bro, está bien, ten. Voy a tocar, ¿no? A ver. ¿Qué? ¿Un pollo? ¡Eh! ¡Dame los 50! ¡Eh! ¡Murió vato loco! ¡Yo no tengo, carnal! ¡Mira, carnal! ¡Esta es una de las serpientes más icónicas del Amazonas, carnal! ¿Qué? Bro, pero esa no es una serpiente. ¡Es puro chorizo! ¡No, carnal! ¡Mira, carnal! ¡Se me está amarrando! ¡Se me está amarrando, carnal! ¿Qué? ¿Qué? ¡Muy vato loco! ¿Qué? ¡Bro, qué estás haciendo! ¿De qué o qué, carnal? ¡Bro, porque te estás echando crema en la cara! ¡Ah, carnal, no! Lo que pasa es que como me dijeron, carnal, que mi piel es muy seca, carnal, me dijeron que me echara crema, carnal, para que no se me resecara la piel. ¿Qué? ¿Qué? ¡Bro, pero de esa crema no, bro! ¡Esa crema es para los duritos, o para las tostadas, o para las papitas! ¿Qué? Bro, ¿entonces cuál crema es? ¿Qué? Bro, pues es de esta, bro, esta crema para el cuerpo. Ah, con razón yo sentía que algo andaba mal. ¿Qué? Ah, ya ni pedo. ¿Qué? Murió vato loco.
¿Qué? No, vato, así no. ¿Qué? Vente, vato. Tú ni sabes cortar cabello, vato, ya te dije. Préstamelo, vato, préstamelo. Pégame, ahí quedó, carnalito, ya quedó el cortecito. ¿Qué? Carnal, ¿pero qué corte es ese? Ah, carnal, pues ese es el michelado. Quedó con ganas, vato. Sí, vato, la neta se te chido. Quedó bien chido, men. Quítate, tú ni sabes cómo está el pelo. Aprende de él. A ver, te dije, vato, es que yo vi un tutorial en YouTube, vato, yo sé de la moda. Ah, yo sé de los cortes chinos exóticos. Lo van a regañar.